Hola. Muy buenos días, saludamos muy calurosamente a todas las madres comunitarias que nos acompañan de los diferentes sectores de la capital del departamento, a las madres comunitarias del sector de Altamira, de las Américas, del barrio Asís, de Ecoservicios, La Fuente, Jardín Social, Jorge Eliezer Gaitán, Patriotas, San Lázaro, Santa Lucía y el sector de San Francisco, la gestora social de la capital del departamento de Boyacá, la gerente del Instituto de Recreación y Deportes IRDED, la doctora Carmen Andrea Castañeda, al igual que la doctora Nelly Valencia Castañeda, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hoy nos acompañan y van a estar apoyando esta labor deportiva en la capital del departamento. Vamos a dar inicio a nuestra actividad entonando las notas marciales del himno nacional. Estas mujeres que trabajan fuerte por el bienestar de nuestros niños tunjanos y que gracias a su dirección, esfuerzo y constancia, ustedes madres comunitarias, hacen posible la educación de nuestra primera infancia. Escuchemos ahora a la doctora Auranelia Amaya Guío, gestora social de Tunja. Buenos días para todas las madres comunitarias de la ciudad de Tunja. Un saludo muy afectuoso a la doctora Nerli, directora del ICBF. Un saludo a la doctora Andrea, directora del IRTE. Mi esposo Fernando les envía un saludo muy caluroso a todas las madres comunitarias. Por actividades ya comprometidas anteriormente no pudo venir hoy, pero les manda un abrazo grande y que está de corazón con ustedes. Para mí es un gran honor estar hoy frente a mujeres que han comprendido de manera tan singular su papel en el conjunto de la sociedad. Ustedes, hoy por hoy, son las madres que muchos de nuestros niños y niñas recordarán con amor y aprecio por el afecto y las enseñanzas que les brindan. De esta manera se convierten en las segundas madres para nuestros pequeños y en un ejemplo de la comunidad que queremos formar. Ustedes son hoy el pilar de un nuevo idioma que se está escuchando en cada rincón de nuestra querida Tunja, el idioma del amor a la primera infancia. Son ya 25 años de días y noches entregadas a una labor que forma el presente y futuro de nuestra ciudad. Son sonrisas, preocupaciones, logros y aciertos, lo que poco a poco les van dejando a ustedes la maravillosa sensación del deber cumplido. Son sacrificios, algunas veces, pero que dan frutos dulces, sonrisas infantiles, logros pequeños que marcan una gran diferencia. Ustedes son las constructoras de la paz y la armonía. Ustedes son parte importante de la ciudad para que los niños que anhelamos logren hechos de verdad. Este día es para ustedes, madres comunitarias, que disfrute de un homenaje a su trabajo, entereza, constancia y amor. Tunja les celebra, les anima a continuar y yo las felicito especialmente porque muchas personas a veces no comprenden lo difícil que es dejar las responsabilidades propias para asumir las ajenas. Allí donde pocos ven el sacrificio, hoy lo vemos como un motivo para animarlas, porque todo puede ser mejor y ustedes son instrumento para que así sea. Gracias por creer que todo puede ser más hermoso, por amar a nuestros niños y trabajar por y para su comunidad. Cordial saludo de exaltación, queridas mamitas. La
Nacional de Tunja. A continuación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Boyacá, la doctora Nelly Valencia Castañeda. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a la doctora Aura Nelly, Amaya, profesora social, yo siempre digo delegada del señor alcalde mayor de la ciudad de Tunja, quien nos acompaña en todas las actividades que tienen que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y donde la alcaldía está muy bien representada. A la doctora Andrea Castañeda, gerente del INDEB, muchísimas gracias por el apoyo que nos ha brindado para poder realizar este encuentro, esta integración de nuestras madres comunitarias. Al doctor Mario Gama, un saludo muy especial, asesor de control interno del IRDED. A Sandra, un saludo muy especial, y a todo el equipo del Centro Zonal Tunja 1, a los comunicadores sociales que se encuentran aquí reunidos, a quienes vienen acompañando a las madres comunitarias, un saludo también muy especial, y a mis madres comunitarias, muy buen día. Reciban ustedes un saludo de nuestro director general, del doctor Diego Molano, de todo el equipo de la regional del ICBF. Hoy nos motiva este encuentro el celebrar diferentes situaciones especiales que se conjugan. Una, los 25 años de creación de los hogares comunitarios en la ciudad de Tunja. Un motivo más que especial para ese reconocimiento a las madres comunitarias, pero también se conjuga con la celebración del Día de la Madre Comunitaria, que fue el 9 de noviembre. A ustedes nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra gratitud por su vocación de trabajo, por su entrega hacia lo social, por ese compromiso hacia la formación de los niños y de las niñas. Reconocer que hace 25 años fueron ustedes, muchas de las que hoy nos están acompañando, las autoras de este proyecto tan especial, de creer que podían haber unas personas que se comprometían de cuerpo y alma a cuidar los niños de las mamitas y papitos que tenían que trabajar o que por alguna circunstancia no podían estar con esos niños. Hace 25 años ustedes tocaban puerta a puerta, demostrando que eran personas comprometidas y que querían estar al cuidado de esos niños. Muchas personas les creyeron, otras no les creyeron, pero ustedes con su voluntad de compromiso y con ese trabajo incansable se han sostenido durante 25 años. Y hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su razón de ser son ustedes. Sin ustedes el instituto no existiría. Y la sostenibilidad del instituto en el tiempo ha sido por las madres comunitarias, por el trabajo de las madres comunitarias tradicionales y FAMI. Por ese trabajo sigo insistiendo, gracias en nombre de todos los niños. Gracias por ese compromiso. Y hoy también haremos un reconocimiento especial. Se lo harán ustedes y nosotros lo haremos también a más de 20 años con el instituto, de entrega, de dedicación y de trabajo. Pero hoy también nos congrega un motivo muy especial, y es el que a ustedes, el que la iniciativa ha sido siempre de ustedes, la integración de las madres comunitarias. Eso también es importante, porque somos un equipo de trabajo y siempre hemos estado unidas para las buenas y para las malas. Y hoy nuevamente, otro año más, estamos aquí para celebrar un año más de las madres comunitarias en su función de cuidado y de amor a los niños y a las niñas. Y hoy nos integraremos en actividades deportivas, en actividades recreativas, en actividades culturales, donde cada una de ustedes dejará en este espacio lo mejor, en lo
que sabemos hacer, además de ser las mejores madres comunitarias en el deporte, serán las mejores y todas somos ya ganadoras por el simple hecho de participar. Culturales y recreativas, hoy nuevamente vamos a volver a ser niñas y vamos a sacar todas esas habilidades y destrezas que hay dentro de nosotros para cantar, para bailar, para jugar y para demostrar lo mejor de cada una de nosotros. A todas mis madres comunitarias, siempre mi reconocimiento, mi gratitud. Y manifestarles que las queremos mucho. Y manifestarles que siempre siguen teniendo el apoyo del ICBF y que estamos al lado de ustedes para ese propósito tan grande.